Buenas noches, bienvenidos a la más completa información noticiosa del Eje Cafetero y Norte del Valle. Desde este momento comenzamos con el noticiero de nuestra gente. Iniciamos información judicial. Una operación permitió la captura de varios integrantes de la estructura criminal conocida como Los Sin Nombre, la cual operaba en el departamento del Quindío. 31 supuestos integrantes de la organización criminal Los Sin Nombre fueron capturados luego de varias diligencias de allanamiento realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación del Quindío en los municipios de Armenia, Calarcá y Montenegro. Alias Don Álvaro, supuesto cabecilla de la estructura, también cayó en manos de las autoridades judiciales. Estos controlaban más o menos el 70% de todo el tráfico de estupefacientes en estos tres municipios, como lo digo, en Calarcá, Montenegro. La organización criminal es un clan familiar indígena del Cauca con asentamiento en la zona por más de 15 años, dedicada al procesamiento, acopio, distribución y venta de estupefacientes como cocaína, heroína, bazuco y creepy. Estas personas, esta organización, Los Sin Nombre, era una organización que era la responsable de un sinnúmero de homicidios que se estaban cometiendo en estos tres municipios. Dentro de los cargos que le vamos a hacer, le vamos a imputar 18 homicidios que se cometieron en los últimos. Además de los homicidios, Los Sin Nombre serían responsables de dos desapariciones, entre ellos el de una líder comunitaria asesinada en el año 2013 en Pereira. Seguimos con más informaciones policiales porque varios integrantes de la banda delincuencial Los Rolos fueron capturados por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal y la Interpol. Esto fue acá en Pereira. 27 integrantes de la banda denominada Los Rolos fueron capturados en una operación contra el crimen organizado que afecta al Eje Cafetero. En la operación cayeron sus dos cabecillas principales, alias 18 y alias Gafas, quienes eran requeridos mediante circular azul de Interpol. Al parecer delinquiendo en los sectores de lo que es Matecaña, Nacederos, también tenían alguna injerencia con lo que es Dos Quebradas y lo importante parece que también se prestaban servicios con algunos delincuentes del municipio de Cartago. Los capturados son requeridos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, además de la fabricación, tráfico y tenencia ilegal de armas. También se les acusa de destinación ilícita de inmuebles, uso de documentos públicos falsos y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Los resultados son 22 personas capturadas, de esto hay 4 notificaciones en cárcel, habían unos que venían también delinquiendo desde la cárcel, seguían mandando, y una captura en flagrancia. La banda se dedicaba a la venta de estupefacientes, sin embargo los homicidios, riñas y lesiones personales afectaban a las comunidades donde éstas operaban, aumentando la inseguridad. Se utilizaban para expender estupefacientes, para transportar también estupefacientes y armas a diferentes sectores de la ciudad y de igual forma también algunos ya les estaban dando cierto tipo de categoría al recolectar dinero. Durante los operativos se logró la incautación de un arma de fuego, estupefacientes, equipos terminales móviles de almacenamiento masivo, radios de comunicación, dinero en efectivo y munición de diferentes calibres. El Cuerpo Técnico de Investigación de Risaralda impactó a una presunta banda dedicada a la receptación y venta de celulares. 6 personas fueron capturadas mediante 8 diligencias de allanamiento y registro en una operación ejecutada por el CTI y la Fiscalía de Risaralda en el sector conocido como Los Puentes de la Novena, en el centro de Pereira. La organización delincuencial denominada Los Pitufos se dedicaba al acopio, almacenamiento, adecuación o liberación de bandas de equipos celulares robados para luego comercializarlos dentro y fuera del país. Según las investigaciones, los detenidos almacenaban equipos de alta gama, distribuyéndolos masivamente en diferentes inmuebles que funcionaban como locales comerciales dedicados a la venta y reparación de los mismos. La banda también ubicaba a sus víctimas para ofrecerles la devolución de los equipos electrónicos hurtados a cambio de dinero. En el procedimiento fueron incautados 369 celulares de diferentes marcas, 4 computadores, 3 tablets, 4 memorias USB, 2 equipos de videojuego, 4 radios para automóvil, 2 teclados, cables multipuerto, programas de software ilegal y conectores electrónicos. Sin lugar a dudas es la operación más importante que se hace en todo el Eje Cafetero relacionada con el hurto a celulares, lo que nos permite entonces dar un golpe realmente estratégico y de fondo a este tipo de estructuras dedicadas a la venta, comercialización y receptación de elementos y equipos móviles de telefonía celular.
La reforma tributaria podría dejar las puertas abiertas a un nuevo impuesto, único para los pequeños negocios como tiendas, peluquerías y otros comercios. El monotributo fue anunciado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien lo presentó como una oportunidad para que pequeños negocios puedan formalizarse. Las características de este impuesto único serán solo para personas naturales que ya declaran, reemplazará al impuesto de la renta, será una alternativa para el régimen simplificado IVA y el pago automáticamente dará el derecho de afiliación a una caja de compensación familiar. Además, quedará inscrito en los beneficios económicos periódicos BEPS. Cada comerciante con ingresos entre 83 y 104 millones de pesos anuales pagará por este tributo único en un año 960 mil pesos, es decir, unos 80 mil pesos mensuales. Y el nacimiento del monotributo abrió las puertas a un nuevo debate. En Pereira, varios tenderos y pequeños comerciantes nos dieron su opinión. Hasta el momento, muchas dudas rodean a esta norma que podría implementarse a partir del próximo año. Estoy de acuerdo porque al incrementarse, pues al tener que pagar uno mensualmente un dinero, pues se van a tener que incrementar los precios de los productos y así no va a rendir ni el bolsillo del cliente ni el bolsillo del vendedor. O sea, otro impuesto más a nosotros los pequeños negociantes, no es posible. No estamos de acuerdo porque estos negocios son muy pequeños para pagar más impuestos. Lo más reciente en información política, el acontecer social de lo que sucede en el eje cafetero, lo tiene Marco Antonio Pérez y su campana. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo, se conoció el fallo definitivo del Consejo de Estado después de 7 meses de pugna, en donde se declara nula la elección por segunda oportunidad del director de la Cárdenas, Juan Manuel Álvarez, en un proceso que inició el abogado Freddy Arias, acompañado de otros juristas en el departamento de Risaralda. Finalmente, después de varios litigios, tutelas, demandas, recusaciones, el Consejo de Estado decreta nulidad en la elección de Juan Manuel Álvarez. Contra esta decisión ya no hay recurso. Es decir, en los próximos días, si una vez se notifique, se declarará como terminado el encargo del actual director Julio César Gómez y se procederá, antes de finalizar este año, a nombrar director en propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder. Obviamente se abrirá el abanico de aspirantes, nuevamente la puja entre sectores políticos para ocupar este importante cargo en la corporación. En el departamento de Risaralda estarán escuchando algunos de esos interesados en ocupar esta posición. Uno de ellos, precisamente, el que ocupa el cargo de encargado, Julio César Gómez. Veremos si tiene el acuerdo, las fuerzas y el respaldo político para continuar ese cargo o habrá alguna modificación. Pero ya cambiamos de información y ahora estaremos hablando del sonajero. La próxima semana se lo compartimos, de los que sonarían precisamente para ocupar la dirección de la Cárdenas. Segundo campanazo y un llamado de atención reiterativo, por demás, sobre las funciones que viene cumpliendo el área metropolitana del centro occidente. Desde hace varios años, varias administraciones se ha puesto en entredicho el funcionamiento, la razón de ser. Obviamente es una entidad nacional que en otras regiones ha cumplido adecuadamente su tarea. El área metropolitana, por ejemplo, del Valle de Aburrá en Medellín, por citar solo alguna. Pero algunos detractores, acá para el caso concreto de Risaralda, dicen que simplemente se dedicó al recaudo y a la sobretasa a la gasolina, porque el tema de la Autoridad de Transporte Metropolitano falta más. Y en el tema de grandes proyectos de impacto para el área metropolitana, para la región, no se está viendo. Es el campanazo y el llamado de atención, no solamente para la gerencia, sino para la entidad como tal. ¿Cuál es la razón de ser, la funcionalidad y el respaldo del área metropolitana? Ya han expresado sus reparos los mismos alcaldes de Dos Quebradas y de La Virginia, que en algunas oportunidades han dicho para qué sirve, inclusive han planteado la posibilidad de retirarse. Ahora también de llamar la atención sobre ese tema.
Tercer campanazo, y un tema que tiene que abordar cuanto antes el Consejo en Dos Quebradas es el tema de la actualización catastral. Por lo menos 30.000 predios en Dos Quebradas requieren esa actualización. Eso obviamente beneficia las finanzas del municipio, eleva la categoría y facilita el nivel de endeudamiento y la capacidad de inversión y de desarrollo para Dos Quebradas como la segunda ciudad del departamento de Risaralda, pero necesita esta tarea, actualización catastral juiciosa, que sea también amarrada con el plan de ordenamiento territorial para lograrle dar norte y un rumbo adecuado en el crecimiento de Dos Quebradas. Hoy suena en la campana Santa Rosa de Cabal. Este fin de semana se cumplen los actos centrales de la celebración del aniversario número 172 de Fundación de Santa Rosa de Cabal. La invitación para todos a que nos desplacemos a estar en este municipio, disfrutar de chorizo, aguas termales, café, de toda la programación que tendrán durante este fin de semana precisamente para celebrar, conmemorar y unirnos en esta celebración tan buena para Santa Rosa de Cabal. Hoy nos suena en la campana el tema de seguridad y es una llamada de atención para las autoridades, policía, autoridades, alcaldías en el área metropolitana, porque si bien es cierto, se divulgaron algunas cifras en donde se reduce ostensiblemente el número de homicidios, sí se incrementa el raponazo, el robo callejero, el tema de las riñas, que es altamente preocupante, y eso que lo denominan las autoridades como delitos menores, pero que se están incrementando y que perjudican y que afectan a la comunidad en general. Un tema para ponerle atención y tratarlo con la debida rigurosidad del caso. Síganos a través de nuestras redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, videos, fotografías, con gusto, aquí las recibimos y las replicamos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Veamos el estado del tiempo en las principales ciudades del eje cafetero: Pereira, Armenia y Manizales. Amigo televidente, llega un fin de semana largo, así que si va a viajar, hágalo con mucha prudencia. No maneje si va a consumir bebidas alcohólicas, respete los límites de velocidad y use el cinturón de seguridad. Esta es la restricción vehicular para este martes 18 de octubre. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más información acá en CNC Noticias. Cerca de 89.000 risaraldenses le cumplieron a Risaralda, pagando el impuesto vehicular en el primer semestre. Gracias a su contribución, logramos un recaudo histórico de 16.648 millones de pesos.
Esos recursos los invertiremos en plan de alimentación escolar, en infraestructura escolar, en vías y en proyectos sociales. Gracias por su aporte a una Risaralda que es verde y emprendedora. Si no pagó su impuesto vehicular antes del 30 de junio, acérquese a la Gobernación de Risaralda y conozca sus posibilidades de pago. Si tiene más de una vigencia, haga un acuerdo para ponerse al día. ¿Quiere comprar televisor inteligente TDD y tiene poco dinero? ¿Los televisores inteligentes son muy costosos? No se preocupe. Con el nuevo Android TDD, usted podrá convertir su televisor convencional en un televisor inteligente con la TDD gratis. Es muy fácil y económico. Llame a los números que aparecen en pantalla. 320-689-2832. 316-747-7280. Asesoría gratuita. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Otto Ropa Deportiva está presente en los grandes eventos. Por eso vive la emoción de las mejores competencias. Le da impulso al deporte y le marca su estilo único con cada prenda. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Otto Ropa Deportiva. Visita en internet nuestra vitrina virtual www.otto.com.co y en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial, Local F. Otto, la marca de los grandes deportistas. Llega a este canal el gran maestro mayor Daber Urbay, doctor honoris causa en parapsicología y ciencias afines, con su curso Los Astros, Su Destino y Los Sueños. Daber Urbay, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Solución a todos sus problemas. Prepare su corazón y su mente. Integral Training. Somos una propuesta de actividad física integral. Individualizamos programas de ejercicio de acuerdo a tu necesidad y objetivo. Control de peso, rehabilitación de espalda y rodilla, fitness funcional y saludable. Estamos ubicados en la carrera cuarta número 2216, teléfonos 310-426-9305, 312-242-6565. Integral Training. Evoluciona y entrena diferente. $98 mil millones de pesos fue la recaudación en impuesto predial en el municipio de Pereira hasta el 30 de septiembre. Las cifras de este año vienen aumentando. El secretario municipal de Hacienda destacó el compromiso de los pereiranos con sus obligaciones tributarias, debido a que este año se pudo recaudar $13 mil millones de pesos más de lo recaudado en el mismo periodo de 2015. Estamos muy cerca de cumplir la meta del año, la cual es $91 mil millones de pesos, y con ella estamos financiando las obras antes de valorización, hoy vías para la movilidad. El funcionario destacó que se está trabajando para recuperar la cartera municipal relacionada con este impuesto, la cual hasta el mes de junio era de $230 mil millones de pesos. En el mes hemos recaudado $20 mil millones de pesos de esa cartera y seguimos haciendo las acciones de cobro para que todos los pereiranos se comprometan a financiar el desarrollo de la ciudad. La Policía Nacional desarticuló la banda conocida como Los Bravos, la cual operaba en Santa Rosa de Cabal y se dedicaba al hurto de celulares. Luego de varios meses de actividades investigativas, la Policía Nacional logró en las últimas horas la desarticulación de una banda delincuencial denominada Los Bravos, la cual se dedicaba al hurto de celulares en el municipio Santa Rosa de Cabal.
Mediante orden judicial se logró la captura de 6 personas, entre ellas alias El Negro y Ñeque, de 21 años y 29 años de edad respectivamente, quienes serían los responsables del hurto a 2 concejales. Los capturados enfocaban su actividad criminal en los sectores del Estrelladero, Vereda El Jazmín y en el centro del municipio. 2 hombres que en el mes de agosto habían hurtado a 2 concejales de este municipio ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Durante la operación se logró la captura en flagrancia de un sujeto como alias El Mono o El Flaco, de 46 años de edad, quien se había hurtado algunos elementos en un local comercial de la carrera 11 con calle 14 en el sector centro de Santa Rosa de Cabal. Un hombre ya de 46 años que fue capturado en flagrancia y que tiene 5 condenas por hurto y además 5 investigaciones por tráfico de estupefacientes. La Fiscalía hizo responsable a un ex policía por el delito de tentativa de extorsión, pero este fue dejado en libertad. Veamos el caso. Dayan Camilo Dun Quintero, ex policía de Risaralda, fue imputado por hechos ocurridos en enero de 2016, cuando aún era funcionario de la SIJÍN en el municipio de Belén de Umbría. Al parecer, este funcionario habría exigido la suma de 5 millones de pesos a una pareja a cambio de no hacer efectiva una orden de captura que supuestamente pesaba en contra de ellos por tráfico de estupefacientes. La pareja no accedió y denunció el caso. Así, el exfuncionario fue detenido en Tuluá el pasado 12 de octubre mientras se desempeñaba como taxista. El juez dictó una medida no privativa, la cual consiste en presentarse cada vez que la autoridad judicial lo requiera, mostrar buena conducta y no salir del país. En beneficio de niños y niñas de colegios de Pereira, especialmente de granjas infantiles, se realizó este viernes la Alimentatón como parte del Día Mundial de la Alimentación. La actividad fue organizada con el apoyo de la Alcaldía de Pereira, la Universidad Tecnológica y la Corporación Autónoma de Risaralda, organismos que trabajan en pro de la seguridad alimentaria de la región. Varios productores pudieron ofrecer productos naturales, agroecológicos, como semillas, miel, mermeladas sin aditivos, a precios más asequibles para los ciudadanos. Esto es muy importante porque primero que todo crea conciencia a las personas sobre la producción de alimentos, el consumo de los alimentos, el reuso de ciertos alimentos. Nosotros en este momento estamos proponiendo una manera alternativa de comer hamburguesa. Normalmente las hamburguesas que conocemos, que además que nos saben rico, no solo nos saturan de harinas, de azúcares, de colesterol. Entonces nosotros proponemos una hamburguesa vegetariana donde comamos la proteína directa de los germinados, de lenteja, de arveja. Y la jornada para celebrar el Día Mundial de la Alimentación nos permitió conocer la historia de Elizabeth Ortiz, una persona que pudo superar las adversidades para convertirse en una emprendedora. Hace más de 10 años, Elizabeth Ortiz, una joven que soñaba con ingresar a la universidad y estudiar trabajo social, tuvo que abandonar su casa. La razón, el conflicto armado, que desde hace más de 50 años ha frustrado los sueños de muchos colombianos. Los constantes enfrentamientos entre grupos irregulares le quitaron parte de su familia, pero no las ganas de progresar. Y los paramilitares nos dejó, digamos, todo. Yo tuve una pérdida de 3 hermanos, una pérdida muy dolorosa. Pero bueno, gracias a Dios pudimos llegar a este lugar y pudimos salir adelante. Elizabeth tenía apenas 18 años cuando salió de su hogar. Sin embargo, el cambio le permitió aprender una nueva profesión, conocer un mejor futuro y una nueva vida, en paz y lejos de la guerra. Nosotros aprendimos de un señor que ya murió, un señor que se llamaba Jaime. Él era apicultor y él nos enseñó este trabajo y nos vendió la apicultura, pues todos sus apiarios, los compramos con un dinero que pues tuvimos y empezamos a salir adelante. Lo más bonito de todo esto es que ese desplazamiento nos llevó a cosas mejores. Hoy su visión va más allá de sus sueños de estudiar trabajo social. Expandir su empresa, llevar sus productos más allá de la frontera colombiana es quizás su próximo objetivo. Lo más bonito de todo esto es cuando tú le das salud a las personas, que les estás ofreciendo un producto 100% natural. Y este evento es súper bueno porque pues puede uno expandirse, ¿no? Puede conseguir mejores clientes, más contactos, bueno.
Una historia que termina con una sonrisa, pero sobre todo dando el ejemplo de lo que es capaz la constancia, la disciplina y, por supuesto, nunca abandonar los sueños de progreso. Gracias por acompañarnos durante toda esta semana. Para nuestro equipo técnico y para todos los que laboran en el canal de Nuestra Gente, fue un placer haberles informado. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Nos encuentran como Canal CNC. Nos vemos el próximo martes con más información. Feliz noche.